existe un fenómeno que perturbe el ánimo, ese es el viento. Es difícil comprender por qué, pero al igual que el sol aviva el espíritu, el viento lo inquieta o importuna. Precisamente eso es lo que provocan los ciclones tropicales, esos organismos peligrosos que nos acechan en Cuba del 1 de junio al 30 de noviembre. De esta forma les estamos dando la bienvenida a nuestro espacio que hoy estará dedicado a ofrecerles un resumen de la temporada ciclónica que recién culmina. Quédense junto a nosotros hasta el final, aquí ponemos el tiempo a su favor. Culminó noviembre y con él la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico Norte, Mar Caribe y Golfo de México. Pero se impone hacernos una pregunta. ¿Fue esta temporada tan activa como se había predicho? Puede parecer que no. Probablemente debido a la cantidad de tormentas que se desarrollaron y terminaron permaneciendo sobre el agua en lugar de impactar tierra. Pero algo que sí es seguro es que el año 2021 se reportó por encima del promedio. Según datos, desde 1991 hasta 2020, el número medio de tormentas con nombre que vemos por año es de 14, incluidos 7 huracanes. El Centro de Predicción del Clima de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica anticipó de 15 a 21 tormentas nombradas, entre las que podían llegar a ser huracanes 10 y de gran intensidad entre 3 y 5. Por su parte, la Universidad Estatal de Colorado predijo 18 tormentas, de las cuales 8 llegarían a huracán. Mientras, nuestro Instituto de Meteorología había pronosticado 16 tormentas y 8 huracanes. Pero analizando lo ocurrido los pasados 11 meses, se pueden contabilizar un total de 21 tormentas con nombre, dentro de las cuales se incluyen 7 huracanes, y entre estos 4 llegaron a ser intensos, aunque ninguno alcanzó la categoría 5. Los principales sistemas del año fueron Grace, Ida, Larry y Sam. Solo 8 de las 21 tormentas tocaron tierra en Norteamérica y en Cuba tuvimos la influencia directa de Elsa, Fred e Ida, los dos primeros muy debilitados y el último como huracán en la parte occidental del país. De forma general, los pronósticos tanto internacionales como el nacional estuvieron muy acertados, demostrando que cada año se dispone de una mejor percepción del comportamiento de la temporada ciclónica en el área. Como cada semana le damos la bienvenida a nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Enra, bienvenido. Muchas gracias Leo, le saludo a ti y por supuesto a los amigos televidentes de nuestro programa. Álvaro, como en nuestro programa de hoy estamos abordando la temporada ciclónica, quisiéramos saber cómo estos fenómenos meteorológicos impactan negativamente nuestra agricultura y también influyen en las plantaciones. Por supuesto Leo, las lluvias asociadas a los ciclones tropicales suelen producir daños inmediatos y fitopatológicos a los cultivos, los que quedan con lesiones y abundantes concentraciones de humedad. Y esto provoca pues que sean más vulnerables a las enfermedades y en ocasiones a la pérdida casi total de sus productos. Vamos entonces a conocer muchísimo más en nuestra sección Escenario. La industria agrícola es importante no solo porque impulsa la economía, sino además porque constituye la base de la seguridad alimentaria del planeta. Cuando los cultivos sufren el paso de un huracán o tormenta tropical, estos se ven afectados por las fuertes lluvias y vientos, provocándoles daños como fracturas y algunas heridas. Tras el paso de un ciclón, muchas plantas se encuentran vulnerables al contagio por patógenos que las altas concentraciones de humedad propician, infectando sus tejidos y facilitando el desarrollo de enfermedades. Tales fitopatógenos pudieran ser bacterias, hongos y virus, que ocasionan una considerable reducción de la calidad de los frutos, lo que disminuye la rentabilidad del cultivo. La vulnerabilidad del área del Caribe durante fenómenos de esta índole es una realidad. Ante el reto de aprender a convivir con los huracanes, la agricultura debe tomar medidas que le permitan mitigar sus daños, así como llevar la ciencia al surco. Luego del paso de un ciclón tropical, se indica inmediatamente sembrar cultivos de ciclo corto, pero el ciclo más corto de todos tarda semanas en dar alimentos y el pueblo tiene que comer al día siguiente. Ante esa realidad, se necesita potenciar plantaciones capaces de soportar los embates del agua y el viento y que puedan cosecharse de inmediato.
La medida dependerá de la intensidad de la tormenta, de las características de la zona afectada, de la situación de los cultivos en el momento del paso del fenómeno meteorológico, así como del nivel de preparación y del tamaño de la comunidad. Dado que los huracanes son parte integral del clima en los trópicos, forman parte de la dinámica e historia natural de los ecosistemas y especies. Sin embargo, en las últimas décadas han incrementado su frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático, es decir, cada vez son más numerosos y de mayor categoría. Ante esta realidad, no sabemos si los ecosistemas, las especies o nosotros mismos estamos preparados. Si a lo anterior sumamos procesos relacionados con actividades humanas como la deforestación en todos los tipos de vegetación y expansión demográfica, incrementamos sus efectos negativos y nos hacemos cada vez más vulnerables a estos fenómenos naturales. Un huracán daña a su paso la vegetación y el hábitat donde la fauna vive, se alimenta y reproduce. Encontramos que a mayor impacto en los árboles, la presencia de fauna era menor. Por ejemplo, los que se alimentaban de hojas, flores y frutos fueron los más perjudicados y sus abundancias disminuyeron entre un 40 a un 90%. Mientras que especies omnívoras, es decir, que se alimentaban de insectos, lombrices, gusanos, raíces, incluyendo algunas partes de plantas, mostraron pocos cambios de abundancia, solo entre un 10 y un 15%. Además, no debemos perder de vista que tanto la vegetación como los animales cuentan con la capacidad de recuperarse. Precisamente se ha observado que en un periodo de 3 a 12 meses después de un huracán, el 98% de los árboles muestran hojas y ramas nuevas y aunque en bajas cantidades, algunos comenzaron a producir flores y frutos. La fauna más afectada no logra tener abundancias similares a las registradas antes del evento, pero sí muestran recuperación con respecto a los reportes tras el paso de un huracán. Debido a que nuestro encuentro se produce una vez a la semana y por tan solo 12 minutos, deseamos estar mucho más cerca de usted. Para ello contamos con un correo electrónico, taf.perlavision@icrt.cu, para que nos envíen sus sugerencias y recomendaciones. En Facebook y en YouTube contamos con una página y un canal respectivamente, donde ofrecemos todas nuestras emisiones. El Centro Meteorológico Provincial y el Telecentro Perlavisión cuentan con una página web donde podrá acceder a mucha más información relacionada con ciencia, tecnología y medio ambiente. Llega ahora el momento de saludar a nuestros fieles seguidores. En esta ocasión, Alexis Miranda Socarrás, quien nos sigue a través de las redes sociales. Denis Torres, de aquí, de nuestra ciudad de Cienfuegos, y Juan Carlos Villarreal González, un agricultor cienfueguero que agradece cada recomendación recibida a través de nuestro espacio. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Los huracanes son como los aires acondicionados para la atmósfera terrestre. Estabilizan la temperatura desde el ecuador hasta los polos, convirtiéndose en reguladores naturales del clima. Estos fenómenos meteorológicos pueden mostrar elementos positivos y negativos a la vez. A pesar de su importancia en la regulación del clima y en el aporte de agua, los huracanes son considerados desde el punto de vista humano como fenómenos adversos y se catalogan como desastres naturales. En la historia, los más terribles y que permanecen en la memoria han sido aquellos que impactaron poblaciones humanas y dejaron pérdidas considerables, como el huracán Gilberto en 1988 y el Katrina en 2005, mientras que otros, incluso igual de intensos, como el huracán Dean en 2007, no se le brindó la misma importancia en los registros oficiales debido a que no afectó directamente grandes ciudades o zonas turísticas. Se impone entonces mostrarles cuáles son las condiciones necesarias para su formación y desarrollo. Para ello se precisa en primer lugar de la existencia de un disturbio o áreas de lluvias y tormentas con no menos de 5 grados de latitud sobre el ecuador. También necesitan de 26,5 grados Celsius o más de temperatura superficial del mar, unido a la ausencia de vientos cortantes en la troposfera media y alta, lo que ayuda a la circulación del sistema en toda la columna atmosférica.
En los últimos tiempos se han visto afectados además por la presencia del polvo sahariano, lo que generalmente limita la formación de ciclones entre julio y agosto hacia el Atlántico Central, dado que esa época es la de mayor presencia de este fenómeno que se origina en el desierto. El beneficio e importancia para nuestro clima y para otros seres vivos pocas veces se menciona. Las selvas y los bosques dependen de la humedad ambiental y de la lluvia para la producción de hojas, flores y frutos. Los animales silvestres, principalmente aquellos que comen plantas, se ven en serios problemas de alimentación si se prolongan las sequías. Por lo tanto, el aspecto nocivo de un huracán dependerá de la perspectiva que usemos. Si bien no podemos menospreciar el impacto y afectación local, tampoco debemos perder de vista sus beneficios a otras escalas. Aunque esta es una emisión especial dedicada a la temporada ciclónica que recién finaliza, por supuesto es habitual ofrecerles a ustedes el pronóstico extendido para los próximos 7 días. En efecto, continuamos con ligeras condiciones invernales y como se puede apreciar acá en el gráfico, el viento permanecerá de región nordeste este fin de semana, lo que incide en que las temperaturas máximas estén entre 27 y 29 grados Celsius, siendo agradable el tiempo en las tardes. La próxima semana no tendremos el paso de ningún frente frío, por ello, a medida que avancen los días, el viento irá girando un poco más al este-nordeste y al sudeste, lo que provoca que ya suban un poco más las temperaturas y tengamos máximas al final del plazo cercanas a los 30 grados Celsius. De manera general, las probabilidades de lluvia sí van a ser muy bajas durante todo el periodo en los próximos 7 días. Entonces, al parecer, no tendremos un diciembre muy frío como es habitual. Por lo menos el inicio no será así. Bueno, esperemos que eso cambie ya para el final. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía y a ti, Álvaro, por ofrecernos toda esta información. Nosotros estaremos regresando la próxima semana en el mismo horario, mismo canal, para poner el tiempo a su favor.